2020, Loser Winners o Winners Losers. Nobody there in who against us. Tell me please who made this choice for us. Talent outside the stars boxed in cage. It's like our deepest fears and now we're blind raging. Mi nombre es Alejandro, el administrador del canal de un crío de 10 años. Bienvenidos a La Tostada de Pou, en exclusivo directo en la plataforma Facebook, donde también me podrás encontrar en las plataformas YouTube, iVoox y Twitter. Y al terminar, me podrás encontrar conduciendo un camión en la plataforma Twitch y hablando en catalán. Y mi intención, como siempre, es pasar un buen rato con vosotros. Carchardón carcharias es el nombre científico del famoso tiburón blanco, primo hermano del recién extinguido Carcharoides megalodon, el gigantesco devorador de ballenas que pudo alcanzar los 20 metros de longitud y, como dicen, se extinguió hace bastante poco, a finales del Plioceno, sobre los 2,59 millones de años o al principio del Pleistoceno, más o menos. Estas cifras no las nombro yo porque sí, están sacadas de la Wikipedia, la fuente de información de todo el mundo. Pero volviendo al tema, y que luego hablaré un poquito más sobre Meg, la película, y si no, en otro capítulo. Carcharias tauros es el nombre científico del famoso tiburón toro, otro animal que se le ha dado la fama de ser un gran depredador, cuando en verdad no es lo que tiene que ser, lo que sería un loser. Poco a poco ya llegaré a lo que quiero decir, pero volvamos a lo que estamos. Galeocerdo cuvier es el nombre científico del famoso tiburón tigre. Queda poco para la semana del tiburón. Creo que se llama la semana Shark Week. Todos los años, por esta época, más o menos en verano, finales de julio, principio de agosto, esta famosa Shark Week. Una semana de solo tiburones, los reyes del mar. Pues estos días previos a la sexta semana, en otras cadenas de documentales se avanzan un poco para echar más o menos unos minutos sobre tiburones. Así que, como veis, me encantan. Soy un fan del tiburón blanco. He decidido ver estos documentales. ¿Por qué no? Ya que no hacen nada más en la tele que mentirnos sobre esta crisis sanitaria y hacernos cabrear sobre quiénes son los verdaderos héroes, cuando todo el mundo sabe de sobra que son los transportistas y no los incompetentes de los sanitarios. Zanjo el tema. Sé que los sanitarios no tienen la culpa, pero ellos se le paga por este tipo de crisis, y a los transportistas no. Pero volvamos a lo que nos lleva,
sin perder el hilo de los losers y los winners. Estos días me he hinchado de ver de documentales de tiburones y entre ellos se calaban los tiburones loser. Como ya he dicho, para mí un tiburón loser es el tiburón toro. ¿Por qué? No sé. Porque sí, que es un tiburón de cojones, que tiene su poder más muertes, o si quieres, más ataques que el tiburón blanco. Vale, que sí, que es un joputa, vale. Pero todo un loser, que no me vengan con esas. Es un tiburón loser. Quiere entrar en la liga de los grandes, pero no puede, y menos haciendo escaramuzas. Sí, lo he dicho bien, escaramuzas, que hace trampas, como dice mi hijo, tiene hacks, tío, que hace más trampas, ¿cómo puede aspirar aguas dulces? El muy cabrón sube río arriba y les pega bocaos a todo el mundo que se pone en su camino. Claro, con eso son ataques de tiburón, pero de tiburón loser, tiburón toro. Pesa poco, como mucho 159 kilos y como muy largo 2 metros. Así claro, que se mueve con velocidad. Y una sorpresa más, también vive en el Mediterráneo como el gran tiburón blanco. Ah, ¿a quién no lo sabías? Pues ahora sí, ya lo sabes, pero tranquilo, luego termino. Es un tiburón follonero, quiere llegar a la liga que nunca llegará, y de esta manera está dejando mal a los demás tiburones, a los tiburones winner. Ahora sí, ahora hablo del gran tiburón, del winner por excelencia, Belsirnamac. Macarrón o macarrán, da igual, como se llama científicamente al tiburón martillo, o más conocido al pez martillo. Como todo el mundo conoce, la característica de este pez es la forma de su cabeza en forma de T, con los ojos situados en cada extremo de ella. Así tiene una visión de 360 grados. Este pez puede llegar a los 6, sí, a los 6 metros de largo y media tonelada de peso, no como los otros, ¿verdad, tiburón toro? También se encuentran por el mar Mediterráneo, pero normalmente no atacan o muerden al ser humano, pero tampoco te puedes fiar de ellos. ¿Pensabas que iba a hablar del gran tiburón blanco? Pero eso es para que te hagas una idea de dónde se encuentra el tiburón toro. Está en una liga inferior, en la liga de los tiburones de arrecife, de los punta negra y punta blanca. Nunca será de los grandes, por eso es un follonero, un rencoroso. Un tiro de la piedra y escondo la boca. Es un tiburón dentro de esta gran familia de escualos que,
Por si no lo sabes, muchos de ellos, para no decir todos, están en peligro crítico de extinción. Están con media letra aleta en la otra vida, por culpa del ser humano y del tiburón toro y su manía de respirar el agua dulce. Pero volvamos a los grandes, volvamos a la liga de primera, volvamos con los winners, volvamos por un momento a los tiburones tigre, que son de menor tamaño que el tiburón blanco, el gran blanco. Pero bueno. El otro día estuve viendo un documental sobre tiburones tigre. Creo que hablaban de la Polinesia francesa, en la mitad de la nada, en el Pacífico Sur, isla y atolones, en la cual, como siempre, hay una bióloga de buen ver que lleva toda la vida intentando salvar esta especie en extinción, aunque no lo esté del ser humano, y estudiando su día a día para llegar a descubrir más sobre el tiburón tigre. Así que en ese documental llamó a Andy Casagrande, otro de esos documentalistas que salen todos o en casi todos los documentales de tiburones. No sea que sea de Estados Unidos, que para ello tenemos otro tipo de actores. Ahora todos esos ofendiditos me dirán de todo, que no digo que sea no tengan estudios para estos temas, pero qué casualidades, no me los creo. Ni todos los biólogos o biólogas están tan buenos, ni todos los estudiosos de tiburones tienen la dentadura perfecta. Es más, en mi defensa, hace poco estuve viendo una serie documental realizada por España, país de donde soy, y no veas tú la gente que salía allí, feos, gordos y hasta despeinados. ¿Que son de risa? Pues sí, pero son reales para mi gusto, son para mí personas creíbles y seguramente no lo son. No son lo que te esperas en una visita guiada. No como la bióloga experta en tiburones toro, que trabaja y nada entre ellos para preservar su fauna. No recuerdo el nombre, pero sí sus atributos. No con ello, y vuelvo a repetir que no tenga los estudios, solo intento decir que es casualidad que en todos los documentales siempre salga gente que tiene más pinta de actor que de biólogo. A lo que iba con esta mujer de la Polinesia francesa. Había descubierto que en esa parte del mundo el tiburón tigre era mucho más grande de lo habitual, que podía llegar a medir más de 4 metros, cuando suelen llegar a los 2 o a los 2 y medio. Había descubierto una hembra de tiburón tigre mucho más grande que cualquiera otra que había conocido hasta el momento, y le puso un nombre. Pero, para mi desgracia, no pude apuntármelo. Aparte de ser un nombre
algo complicado y que Google no ayuda mucho en las búsquedas que necesitas para tu información. Así que os vais a quedar con lo que os digo y es cierto. Como referencia os digo que es un documental en el que también salía, como he dicho, Andy Casagrande, otro más o menos guapo de los actores de documentales de tiburones. Pero esto no me pasa con el nombre de una de las hembras de tiburón blanco. Es la mayor, la más grande y la más gorda entre ellas y se llama Deep Blue. Deep Blue, como Colossus, son dos tiburones blancos. Se sabe poco de ellos, aunque son de esos tiburones que tienen, como habéis visto, nombre y hasta apellido. Eso sí, que son tiburones winner, no como los tiburones toro. Estos son bestias de los que dan miedo de verdad. Deep Blue, con unos 6 metros de largos y más de 2 toneladas de peso para dar diarreas múltiples, y Colossus, con unos saltos de más de 2 metros fuera del agua, con esa tonalidad negra y esas fauces al cerrarse en la falsa o a veces en la cierta foca o león marino. Eso sí que son winners para la liga de la cableamos. Estamos hablando de verdaderos tiburones que dan miedo, pero miedo de verdad. Claro que está. El día de hoy no me metería de nuevo en las playas del Mediterráneo como hacía antes para pescar mis peces y mis pulpos. O lo que más me gustaba, buscar en el fondo del mar cualquier cosa de valor. Estoy seguro que al día de hoy tendría una colección de cámaras deportivas. Pero pensar ahora, con 42 años, que me he bañado en un mar repleto de tiburones blancos, toros y de peces martillos, sin yo saberlo, ahora mismo me da cosa volver mi antiguo fusil y ponerme en el agua. ¡Qué grandes momentos me ha dado! Aunque sepa, por escrito o por algún biólogo buenorro o buenorra, que los tiburones blancos del Mediterráneo no atacan a los humanos porque se alimentan de atunes rojos. ¿Quién me asegura a mí que eso no es cierto y tenga esa suerte de ser mordido por uno de ellos? Mi nombre es Alejandro, el administrador del canal de un crío de 10 años. Muchísimas gracias por estar en La Tostada de Pon, exclusivo directo en la plataforma de Facebook, donde también me podrás encontrar en las plataformas YouTube, iVoox y Twitter. Y al terminar ahora, me podrás encontrar conduciendo un camión en la plataforma Twitch y hablando en catalán. Y como siempre, hemos pasado un buen rato juntos. Para más información, el nombre del tiburón tigre era Kamakai y el nombre de la bióloga era, o es, Cori Garza. Sean ustedes, por favor, quien den su opinión de su belleza.